rodes carregades de radis, croma excessiu, els seients manillars de vertigen. Us estem parlant de les bicis Low Riders, aquestes bicis que moltes vegades t'has parat a mirar pel carrer. Vols saber com són i d'on venen aquestes bicis tan curioses? La Laura, que segur que està moníssima, enfilada en una Low Rider, ens acosta a aquestes màquines extravagants de dues rodes. Tu saps anar amb bici? Jo sí, amb dues rodetes. Ei, Eli, què tal? Em queda bé a la bici? L'únic problema que li veig jo és el preu, que em sembla que no és gaire apte per la meva butxaca. De moment em conformaré en veure com són i d'on venen les bicis Low Rider. Com s'arriba a fer una bici Low Rider? Perquè això va començar amb els cotxes, no? Los chicanos agarraban los coches, digamos, desechables de hace 10 años, los transformaban con mucho mimo, restauraban los motores y demás. Y los domingos, toda la familia pues, se montaba en el coche, iba de la vuelta con la bicicleta, bajaba la carrocería con el peso hasta el suelo, a ras de suelo, y por ahí se queda el nombre de Low Rider. Los chavales jóvenes que no tenían ni dinero ni edad para llevar los coches Low Rider, pues empezaron a customizar la bicicleta. Entre passar de fer cotxes Low Rider a bicis Low Rider, el canvi és superdiferent. A les bicis també es poden posar hidràulics i fer que pugin i baixin, ¿vale? Fer un cotxe i es tocar motor, normalment. Una bici d'aquestes tampoc és barata, que diguéssim, no? 400 o 600 euros depenen. Tu portes la teva bicicleta normal i la transformes. També si me viene el tío con la típica BH de paseo de tota la vida, pues se le puede hacer Low Rider. Quins elements podem posar-hi en una bici per convertir-la en Low Rider? Low Rider bàsicament vol dir que el conductor vagi molt baix. Des de canviar la forquilla, manillar chopper, seients diferents. Com vas començar a interessar-te? Vaig començar a mirar la tenda i, clar, com ja venia del hip-hop, jo ja era rapero abans, doncs em va començar a interessar molt aquesta cultura. I m'identifico molt amb la gent d'allà i amb la lluita que han tingut, perquè és tot molt familiar i molt, molt proper. Conocí el Donovan por las movidas de las bicis y, claro, como eran chulas, pues lo típico, compras una y ya eres cliente y ya eres de la familia, o sea que... Y aparte que, bueno, que hacemos salidas los fines de semana y, claro, se junta mucha gente, conoces mucha gente y, bueno, haces nuevos amigos. I a partir d'aquí vas començar a interessar per tota la cultura. Ja viene lo que es la ropa, la música y toda la movida. Un estilo de vida, forma de pensar, el tatu... I tot això prové una mica de Mèxic. De la parte de Sur Califas, lo que era antes México. O sea, es una cultura que no es para nada excluyente, todo lo contrario, muy integradora. Aquestes són les samarretes de Low Rider. Abarcan muchos, digamos, pensamientos o modo de vida, y un estilo de vida es el de las calles, ¿no? El Big House Clothing representa a la gente de barrio, a la gente que ha pasado por una vida difícil. No olvidemos que el sistema americano es muy represivo. Es este diseño que lo identifica muy bien. Es mantente firme, mantente fuerte, al never fall y nunca te hundas, ¿no? Dintre de la cultura Low Rider hi ha diferents estils. El solo style, que és, digamos, cocos pelados, las OJ looks, los Dickies, las Nike Corteses. El Chicano style, fine, pues eso, sobre todo un estilo de vida y una cultura, ¿no? Y un modo de pensar que tiene mucha esencia. La Shakira igual lleva su solo style, la Jennifer López, va vestida como la chola.